El día de hoy, en horas de la mañana, somos informados por parte del Hospital San Antonio, del municipio de Roldanillo, sobre un hurto de un desfibrilador eléctrico. Este es un elemento esencial en urgencias para hacer las reanimaciones a los pacientes que llegan en estado crítico. Nos desplazamos inmediatamente con policía de vigilancia, policía judicial y policía de inteligencia, con el fin de corroborar la información, tener la información de primera mano, y posteriormente hemos hecho una serie de entrevistas a todos aquellos trabajadores que se encontraban de turno ese día. Es resaltar que aunque el hurto no fue hoy, lleva 4 días que ocurrió, es importante recalcar las actividades de policía judicial que hemos ejecutado. Hemos hecho entrevistas, hemos verificado las cámaras de seguridad que nos puedan determinar los dos actores delictivos, un hombre y una mujer, que nos cometieron este hurto aprovechando el descuido de algunos funcionarios. Es importante resaltar que estamos tras la pista de estos delincuentes, ya que necesitamos dar claridad al hecho y también dar la tranquilidad a los habitantes del municipio de Roldanillo, que su Policía Nacional está en la búsqueda de estos delincuentes. No simplemente este hecho, sino salvaguardando la seguridad de todos los habitantes del municipio de Roldanillo para tener un municipio seguro, tranquilo y en paz.